5 integrantes de una banda de secuestradores que operaban en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México fueron capturados gracias a que 2 de sus víctimas lograron escapar y pedir auxilio. La semana pasada, una pareja logró escapar de una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Peñas, en Iztapalapa. Gracias a su acción, la policía capturó a 3 mujeres. Hasta el momento, solo se ha comprobado la participación de una de ellas, quien fungía como cuidadora. 4 sujetos más ya han sido detenidos. Se trata de los probables responsables: Giovanna Valeria Olmedo Correa, de 25 años de edad; Edgar Jonathan Martínez Vigil, de 35 años, el Copetes, de oficio yesero; Gilberto Piña Martínez, de 45 años, alias el Manzanas; Diego Alberto Morales López, de 29 años, alias el Guayabo, líder de esta banda; Miguel Ángel Abreu Martínez, de 25 años, el Miguelito, taxista. El líder de la banda, Diego Alberto Morales, alias el Guayabo, aceptó dedicarse al secuestro desde hace un año. Además, admitió que violaba a sus víctimas. Señaló que su participación consistía en privar de la libertad a sus víctimas, las cuales elegían al azar, principalmente parejas de jóvenes que platicaban a bordo de vehículos de reciente modelo que estuvieran estacionados. Después lo trasladaban a las casas de seguridad, donde entrevistaba a las víctimas para conocer su situación financiera, de los familiares, asimismo como medida de presión para proporcionar la información requerida. Diego Alberto Morales abusaba sexualmente de las mujeres. Diego Alberto Morales dijo que se inició en el robo de vehículos y después se dedicó al secuestro con otra banda, pero que desde hace un año comenzó a operar por su cuenta y hasta la fecha ha perpetrado 9 plagios. Se espera la comparecencia de más víctimas y no se descarta la detención de otros involucrados. Filiberto Cruz Monroy, Cadena 3, Noticias.